Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros ya en su programa Reflejos de mi Estado. ¿Qué tal, Miriam? Ya es jueves. Jueves. ¿Jueves? Me faltó el jueves. Es jueves. Pues ya casi fin de semana y pues ya casi vacaciones también, ¿no? Ya nos falta una semanita para que nos libremos un poquito. Ya huele a fiesta, ¿no? Ya huele a playa, ya huele a vacaciones. A ya comida, huele tiradero en la casa. Engordadera. Y todo demás. Pero bueno, sin antes no presentar a nuestras compañeras de la mesa directiva que nos vienen a acompañar, de la Ignacio Allende, pues por ahí que nos van a platicar un tema muy importante que están a punto de tener a un rey de la primavera, que es que ahí seleccionan a varios chiquitines de ahí de la escuela, de que es rey de la primavera, pero todo esto, Arturito, tiene así un largo camino para llegar a ser de la primavera, no nada más es de ser coronado y ya. No es como lo clásico, ¿no? Como vender boletitos y a ver quién lleva más dinero. Así es. No, este tiene un proceso muy largo, que está lleno de muchísimas cosas como valores. Pues te hacen un trabajo largo, ¿verdad, Martita? Platícanos un poquito de la dinámica que hacen para que un niño sea rey y reina, ¿verdad? Claro, sí, los dos. Los dos, va a haber rey y reina. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué tienen que hacer? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, lleva todo un proceso, se les invita a los niños, a los alumnos de la escuela a participar de primer grado hasta sexto grado. Ajá. Ellos, los niños tienen la oportunidad de inscribirse para rey y reina, tanto niños como niñas. Ajá. Se hace en etapas, se va haciendo la primera eliminatoria, segunda eliminatoria, hasta la final, que quedan, la final quedan 6 niños y 6 niñas. Entonces, este proceso nos lleva también a hacer el apoyo, se trabaja en conjunto con el Banco de Alimentos, tiene no nada más hacer el concurso por hacerlo, sino un trasfondo la lleva. Lo que es hacer la donación a través del Banco de Alimentos, pues estamos trabajando desde el año pasado con ellos, lo que es un Guanajuato sin hambre. Entonces recabamos los alimentos también, ya la última etapa que es en esta, ya estamos a partir del día lunes hasta el día 10, que va a ser nuestro evento el día 10 de abril, recabar alimentos como es frijol, avena, arroz, lenteja, aceite, que pues desafortunadamente en el Banco de Alimentos es una asociación civil y son los alimentos que menos obtienen en donación. Claro. Tienen un costo a la hora como que más lo caro, tienen, ¿no? Sí, ajá, lo tienen que adquirir. Entonces, bueno, es la labor de nosotros en la escuela, llevar a cabo este evento, hacerlo, pero para hacer el apoyo al Banco de Alimentos. Entonces, enseñarles a los niños que hay valores que pues son afortunados en tener el alimento, el tener que comer, pero sí, hay otros niños que no lo tienen. Claro. Entonces, también se les enseña esto, el valor de la donación y el compartir. Y aparte, déjame decirte, Arturito, que ya les acomodaron ahí estamos viendo unas imágenes donde ya tienen cada niño, tiene que hacer el trabajo desde antes de un cartel que les dan un tema en la convocatoria que es la biodiversidad. Estos niños tienen que generar lo que son los carteles, los que fueron los finalistas, que son los 6 niños y 6 niñas, exponerlos en su, que será como su periódico mural que tienen ahí en la escuela. Sí. Y más aparte, hacer su buzón, donde ellos también lo tienen que elaborar, el buzón, para que la gente que desea comprarle votos al niño, depositarlos en lo que es su urna. Y más aparte les ponen ahí sus cajas donde, que es como una, pues cajas donde van a depositar lo que son las despensas. Para la aportación. Para la aportación a lo que es el Banco de Alimentos. Y por ahí también tuvieron la visita al Banco de Alimentos ya, ¿verdad? Con los finalistas, para llevarlos al Banco de Alimentos y ver de qué se trata el Banco de Alimentos, cómo trabaja el Banco de Alimentos. Y ahí al último, bueno, digo, porque yo estuve presente en esa visita, les hacen preguntas a los niños y más bien para que sepan de qué se trata toda esta dinámica que hace la escuela y más que nada para seguir conservando los valores que hemos hablado mucho tiempo en estos tiempos, hablado mucho de los valores que se han olvidado, ¿no? No perdido, creo que olvidado. Bueno, y qué interesante que no nada más es el niño, ¿no? Porque antes nada más comprabas boletitos y ahí se queda. Así y aquí es. No, lo tienen que acompañar todos sus compañeros. Obviamente el grupo ya no se hace nada más de personas, sino se hace de todo el grupo para poder seguir trabajando. Y qué mejor que con una causa.
Sí, de hecho se involucran los papás, digo, el claro, es el mérito también, sí, es para y los papás. Los niños, bueno, hacen la labor de ir a este, ahora sí que es su cartel, uh-huh, que elaboran, explicarlo de qué se trata. Y aparte, bueno, la labor de generar los alimentos, el apoyo, se les pide bolsas de kilo, de al litro de aceite. Entonces ellos mismos generan en la escuela la labor de que los compañeros los apoyen de esta forma, uh-huh, y que conozcan que no solamente es un simple evento, como dices tú, el comprar los votos, no, sino también que sepa que se va a ayudar a otras personas. Y el banco de alimentos del recorrido que dieron a ellos, pues se les hizo muy interesante porque saben a dónde va y que va a llegar a las manos de los que realmente lo necesitan. Y abrirles una conciencia de algo que no saben, ¿no? Muchas veces no saben los niños ni cómo llegan los alimentos a tu casa o cómo, qué es lo que estás comiendo, no sabes cómo llegaron. Cuando hay otras personas que no tienen la fortuna que muchos de nosotros tenemos, desde llegar desayunados ya a la escuela, niños que no lo pueden hacer. Y qué bonito que los niños ya desde primero, segundo, tercero, pues ya vayan teniendo esta conciencia para poder ayudar, que es el... Obviamente es muy importante retribuir algo a la sociedad. Así es. Y después de la coronación, ¿qué va a ser la coronación el día, qué, Martita? El día 10 de abril, en la tardeada, en la escuela. Bueno, es la coronación. Aparte de la coronación, bueno, lleva su premio, ¿verdad? También el entusiasmo que han... Tenemos ahorita para la final 6 niños, 6 niñas. Uh-huh. Serán 5 princesas, 5 príncipes, uh-huh, el rey y la reina. Y no nada más. ¿Cuántos meses de trabajo? Pues es una planeación que se ha hecho de puede ser de enero para hacer la planeación. Y a partir de que tenemos 4 semanas en el trabajo ya. Entonces, para concluirse el día 10. Mucho trabajo. Pero la satisfacción es muy buena, ¿no? Ah, claro. También ese no simplemente es el proyecto, sino que se vea el trabajo que se hace de participación social, de la mesa directiva, en conjunto con todos los padres de familia del Ignacio Allende, que estamos participando en conjunto con el Banco de Alimentos, que no nada más es el trabajo en la escuela, sino llevarlo más allá, en otras comunidades que lo necesitan, y de esa forma colaborar con la sociedad. Y aparte de hacerles la invitación a otras escuelas, también a que participen de esta forma, ¿no?, para seguir cultivando lo que son los valores a los chiquitos de, pues, otras escuelas, ¿no? Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí en el programa. Este espacio es de ustedes y, pues, si gustan después, ya saben que están invitadas a este lugar. Ah, muchas gracias. Gracias. Y pues, están cordialmente gracias. Invitados y esperamos Vamos que nos acompañen. Tañada, ¿sí? El miércoles 10. Claro, bueno, sí. Ojalá sea un ejemplo para que otros padres de familia, otras escuelas o otras instituciones, pues también se pongan las pilas y también hagan algo en favor de las personas necesitadas. Claro que sí. Hay mucha necesidad. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Vamos a un corte Vamos y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, estos reflejos de mi estado. Continuamos.